Muy buenos días, comunidad montessoriana. Hoy para mí es un placer dirigirme a ustedes para notificar el éxito de una jornada electoral maravillosa, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de vivenciar la autonomía, la libertad, la conciencia frente al voto. Desde tempranas horas de la mañana estuvieron los jurados de votación, conformados por los maestros y los estudiantes de grado décimo, que estuvieron asumiendo también este cargo. Liderando todo el proceso logístico, de motivación, de organización, en compañía también del área de sociales, que este año ha sido la encargada de liderar este proceso. Se buscó que todo el proceso electoral tuviera un gran componente de realidad, haciendo de este un ejercicio de pedagogía electoral, pero también de conciencia electoral, donde el estudiante tuviera la oportunidad de vivenciar las elecciones como realmente son. Para nosotros es importante que el estudiante montessoriano vivencie, practique, que sea de verdad una experiencia significativa el ejercicio electoral, que pase por la reflexión, por la conciencia y que no sea una actividad más dentro del recurso académico y educativo. Entonces, para nosotros contar con una escuela abierta, con una escuela donde el estudiante pudiera venir, ubicar su mesa de votación, visibilizar un tarjetón, doblarlo, recibir su certificado electoral, certificado que va a tener también una amplia beneficio, una amplia bonificación en las áreas de sociales, ética y religión, asemejando todos los beneficios que como nosotros ciudadanos estamos recibiendo con el certificado. Entonces no nos queda más sino agradecer a todo el equipo de docentes, de estudiantes, a las directivas que patrocinaron toda esta actividad de formación ciudadana y ver porque estos espacios se sigan continuando abriendo para que el ejercicio ciudadano sea no solamente escrito, sino una vivencia para cada uno de nosotros.